Van entrando. Pues ahora la pregunta es para ustedes, según van llegando. ¿Quiénes pudieron ver el cortometraje que le mandé a Nicole? ¿Cuál de todo, profe? Sobre la niña y el helado. Sí, yo lo vi. Ay, Dios mío. Lo del azul magia, magia azul. No, no, es un largometraje, es una película. Ah, ya. Que no sé si la vieron, pero yo creo que sí, pero es una película que se hizo con mucho cariño. Tratando de hacer algo diferente en el cine dominicano, una cosa que no se pareciera a lo que se hace siempre. Más o menos, ella funciona muy bien, nos funcionó muy bien a nosotros. La nominaron a mejor película y todo. Y se hizo. Eso es muy importante, pudo hacer. Pero es sobre el corto, sobre la niña y el helado. ¿Quiénes no lo vieron? ¿Lo vieron? Es que yo no entendí cuál era el que había que ver hoy, entonces vi a su imagen. Yo no lo vi tampoco. Ah, bueno. ¿Dónde está Nicole para que lo mande? Yo quería que habláramos de eso. Porque ese tiene una corriente subterránea de sentido bien interesante. Y quería que lo usáramos como ejemplo, pero debía haber sido más claro. El de los inventores estaba chulo. Ah, los tres inventores de Ocelot, sí. Pero ese también, imagino que no todos lo vieron tampoco. Bueno, ese yo no lo vi, pero el de la niña sí, el del helado. El que se llama Ice Cream Man. Yo lo vi los dos. Un dato. Ese es mi canal favorito de terror y ese fue Ah. el que yo he visto en mi vida. Sí, ahí hacen buen trabajo, ahí hay muchos cortos buenos. Pero ese me parece que está muy por encima del promedio. Ese está El que se muy llama cerca. Ice Cream Man. No, no es ese, ¿no? Yo creo que sí, que se llama Ice Cream Man. No. El de los tres inventores. No. ¿Cómo que se llama? Nicole. Era Ice Cream Man, algo así. No. Ah, pues sí, ¿no? ¿Qué Se dice? llama Ice Cream Man. Uno, por favor. Ajá. One please, Just Ice Cream one Man. more, please. Uno más, por favor. El título está medio raro en YouTube. Sí, pero el título del corto, uno más. Entonces, los que no lo han visto, como quieran, nos vamos a quedar solamente en el cuarto nivel para que lo puedan ver. El cuarto nivel, la corriente subterránea de sentido, trabaja sobre Vamos a verlo ahora. profe, pero exacto, vamos a ponerlo ahora porque como quiero Todo. durar como 5 minutos, yo quiero No, mejor oiga. sí, ponlo, sí. Lo que pasa es que nos vamos a perder los 5 minutos del Zoom. Que yo le voy a hablar de... Y hasta la quimbamba. Ah, porque No, Ice Cream Man le ponen para la publicidad que le pusieron ellos.
Ya, vámonos. No todos son tan buenos. Si hay alguno que se pasa. No todos son tan buenos. Vamos entonces, hemos visto tres niveles previos. ¿Quién me cuenta la anécdota, el más sencillo? De este corto. De este corto. Sí. La anécdota sería la niña que quiere un helado y le pide a su mamá, su mamá le da un dedo y con eso va y compra el helado. A un hombre que no tiene dedos tampoco, al parecer, o sea, le falta parte del cuerpo. Y ya. Yo creo que no eran sus padres. Yo creo que todos los niños iban hacia esa casa a pedir dedos de ellos. Porque si te fijas, apareció una niña que era diferente a la primera y después mostraron toda una fila de... Pero era otra rubita, sí. Pero sí, vamos con... Yo pensé que era como su hermano. Sí, puede pasar por su hermano, podría ser eso, que ser la única gente que le quedan dedos ya, en esa calle también. Está todo dentro de lo que está contando. O sea, esa es muy buena esa visión, María. Ese yo no lo había visto. Eso, pero está interesante. Pero está dentro de lo que se está contando. Vamos a seguir viéndolo. Anécdota. En una casa, en una tarde... Una calle común y corriente, una niña común y corriente, hija de padres comunes y corrientes, quiere un helado común y corriente, pero que el pago de ese helado no es ni común ni corriente. O sea, con eso podemos contar la sinopsis de ese corto y describirlo. Sin decir el secreto del corto, ni tampoco su género, que es del terror. O podemos decir el horror familiar, un género poco popular, pero que se va haciendo cada vez más popular. Sí, Nicole. Yo me di cuenta de una cosa ahora, volviendo a ver el corto, que la cara de la niña cuando ella ve el helado no es como que helado, yo quiero helado, es como más de terror, inclusive ella está dudando como entre irse o no, y cuando él se acerca, como ella, ahí ella sale corriendo adentro de la casa. Como yo sentí en esa palilla, estaba más asustada que otra cosa. Que... Porque ella la asusta el monstruo. Es Zuleini que... Y después va Juan Elías. Sí, hay que observar algo. De hecho, yo también noté algo que al principio no lo vi. El latido del corazón. Cuando se está cortando el dedo al principio, yo no me percaté de eso. Uy, ya no quiere. Ahora, cuando lo pusieron, el corazón estaba palpitando, como cuando tú te pones bien nervioso. Uy, ya no quiere. Es un momento que tú sientes exactamente el corazón. Y eso debe significar algo dentro del mismo video. Sí. Quiero una intencionalidad. Sí, claro. Vamos a ver, Juan, te iba a decir algo. Otra cosa que lo vi la primera vez, pero le puse más atención ahora, y es que en el camión de helado dice ice cream, you scream. O sea, dice helado arriba, pero abajo dice tú gritas. Ah. Y no sé, o sea, eso está como que... Muy creepy. ¿Qué es gritar? Está muy creepy, como el corto, o sea, literalmente bastante creepy. El drama entonces, ¿cuál es el drama? Miren que es el drama más sutil. Ahí están los perros, no son sutiles para nada. ¿Qué drama más sutil tiene este? Porque aunque se ve un momento que la niña como que rechaza un poco, y al final le cuenta el pago no le cuadra al hombre,
porque eres mujer y eso, pero ¿qué se lo lleva? ¿Dónde está el drama? Recuerda que el drama es cuando el personaje quiere algo, el otro personaje quiere lo mismo también y no hay para los dos. Entonces entra en conflicto. Aquí no hay conflicto. Que quizá la mujer quiere quedarse con su dedo, no. Pero su hija... Sí, pero la entrega como quiera. El conflicto no sería que la niña consiga el dedo. El drama es el pago. Diego y Jorge van por ahí. El drama es que esto no es lo que se supone que ocurra. El drama es sobre nuestras expectativas. El drama es, si estos son buenos padres, ¿cómo están creando este monstruo? Porque esa niña es un monstruo que por una paleta de helado le quita, le vuelve a quitar. Y la más chiquita es peor. Entonces el drama viene con las expectativas de toda la puesta en escena, de esta calle perfecta, donde todas las casas están bonitas, este interior que te está preparando una cena muy, muy saludable, está picando vegetales y eso, la niña quiere un heladito. Y le tiene que quitar para obtener ese deseo. Ahí hablamos lo que les, ahí vemos en manifestación cinematográfica la disyuntiva entre necesidad y deseo. Una manifestación muy superior. A veces corto, yo creo que va a llegar lejos. Sí, Luna. Luna. Pero yo entiendo por el drama, como te dijo. El personaje primero quiere algo, pero no lo necesita. O sea, ella quiere helado, pero no necesita. Y vemos que la mamá está cocinando los vegetales. La mamá necesita su dedo, pero por amor a su hija, porque yo supongo que la mamá, y por darle un placer, le da su dedo y pierde algo. Y al final la mamá pierde y la hija, entre comillas, está perdiendo, porque un helado no es que es bueno para tu salud, pero... Y menos por el dedo de la mamá. Es un capricho. No, y que menos dedo en la mamá, menos comida para ella. Porque exacto. Tú te fijas, yo le dan mucho énfasis a que ella está picando, o sea, que está usando los dedos. Sí, que lo necesita. Y el papá también, ya ha perdido dos, no le quieren quitar otro, ni siquiera se le acercan. Zulene. Eso iba a decir que cuando empieza el corto, recuerden que la madre tiene un dedo cortado. Es decir, ya le había dado un dedo para hacer algo. ¿Qué? No sabemos, pero está dentro de eso, de los deseos de la niña. Está para otro lado porque vemos que el hombre tiene varios dedos. Él tiene una jarra de dedo de mujer, en otra jarra tiene un dedo de hombre, en otra tiene un dedo de monstruo. No sé si... Yo porque lo he visto antes, el corto. Me hizo más fácil. Es el sacrificio. Es acerca al sacrificio. Se parece el significado. Entonces el significado viene a ser que no todos los sacrificios son válidos. Valen la pena. O sea, hay veces sacrificio que los padres hacen por los hijos, que los hijos no se lo van a recompensar. Entonces, ¿cómo podríamos reducir en una palabra famosa ese significado? Una frase muy conocida por todos. A la salga el chivo. Bueno, esa, pero hay una más famosa aún que es. Los padres hacen lo que hacen por sus hijos. No todo lo que brilla es oro. Una edad donde se lleva la mano. Cría cuervos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí. Porque ¿qué va a hacer esa niña cuando crezca? Lo mismo. Literalmente le va a sacar los ojos. Cuando ya no le queden dedos, le va a cambiar otra cosa. Claro. Y la más chiquita es peor porque se llevó dos. Claro, se llevó dos y estaba en fila para el tercero. La más chiquita es peor. Sí, estaba en fila. Sí, seguía en fila. La más chiquita es peor. Entonces nos está hablando la chiquita tenía de la crianza. Son buenos. Por eso sí yo creo que la más pequeña es, aunque María, lo que tú dices puede ser cierto, vamos a verlo más adelante con los otros niveles. Pero fíjate que en el tercer nivel no estamos hablando de la crianza. Y no estamos hablando de la mala crianza. Entonces, ese sacrificio que hacen los padres para malcriar a sus hijos, no le va a salir bien. Y ya vemos que no le está saliendo bien. Y vemos, como dice Zulene, que la madre ya está dudando. Ya sabe que eso no es bueno, pero como quiera lo hace. Como quiera toma ese sacrificio por algo que no lo vale. Y entonces vamos a la corriente subterránea de sentido. ¿Dónde está esa corriente? Que es un poco más complicada. Pero un buen autor, que tiene su mente clara, lo resuelve. Y
Y aquí está muy, 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 muy evidente. El consumismo puede ser. Va más aún. Va más profundo. Sí, Juan, va más profundo el consumismo. Sería un llamado a la generación de ahora. O sea, sí, siempre hay mucho ataque de la generación. No sé si aplicaría la suya. O bueno, la generación suya que está criando ahora. La generación anterior que a nosotros usted, están dando la cosa más fácil, demasiado fácil. Y entonces se están, por ejemplo, hay gente que se mete en lío financiero o qué sé yo, para hacer una generación que está jodiéndose prácticamente. Y entonces no le pide a la generación joven, no le pide que aprenda a sacrificarse, y eso lo vemos en la gran sociedad. Se lo dan y ya. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, lo que tú creas. Ahí sí está el consumismo, que el consumismo es una consecuencia de eso. Entonces somos capaces de darle lo que sea para tenerlo tranquilo. Sí, entonces, originalmente le damos un celular solamente a los niños. Coge ahí para que vea televisión. Sí, Diego. Que algo que, o sea, como que tú te puedes fijar que los niños no saben lo que es el sacrificio, porque incluso ellos tienen su dedo, pero ellos no lo dan. No. Y ella no quiere ni acercársele al hombre, porque ese tipo es raro. Ella no quiere ir de su lado, ya le tiene miedo al tipo. Ella quiere su lado, pero no se sacrifica ella, porque no ha aprendido eso, porque la crianza no está bien. Pero miren que va más profundo la corriente subterránea, porque eso podría, a veces hay cosas que tienen dos significados, que son muy buenas esas. Aquí podríamos hablar incluso de eso. Si hablamos el asunto de la casa, no hay más casa porque está muy concentrada la información, porque son menos de 6.000. Pero miren, ante la corriente subterránea es una regularidad en el relato que nos lleva a entender un sinsentido más profundo del mismo. Y miren dónde está aquí esta regularidad. ¿Cómo se llama el relato? Uno más, por favor. Uno más. ¿Qué tiene la niña al principio? Una soga. Ajá. ¿Qué hace ella? Brinca la soga. Juega sola. Ajá. Juega sola. Ella tiene dos colitas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que hacer para que le den el dedo? Dar una colita. Que le quita, entregar una colita. Ella tiene dos colitas y se queda con una sola. Ella tiene una hermana o una amiguita, pero ¿se junta alguna vez ella? No. Nunca. ¿Y los padres alguna vez conversan? No. ¿Tratan tampoco el tema? Tampoco. No. ¿Y los niños que están en la fila hablan entre ellos? No. ¿Qué le dice el gigante, el monstruo, el heladero a la niña? Nada, unos ruidos. ¿Y qué le dice la niña a él? También. ¿Y él entrega? El dedo. Un dedo por una paleta. Entonces, ¿cuál es la corriente subterránea? No hay comunicación. La individualidad. Desde el título, nos están diciendo que el problema es el egoísmo. Entonces, es una corriente subterránea porque tiene que estar ahí, pero tú no puedes verla. O sea, está presente, pero tú puedes ver totalmente el corto sin haber pensado en eso. Pero la imagen de una mala crianza es que produce individuos que no son capaces de trabajar en equipo. Que no son capaces de aceptar el sacrificio. Entonces, ¿cuál es el problema ¿qué es lo que mal criado? Un egoísta que no sabe trabajar en equipo, no sabe trabajar con la gente. Que todo lo que quiere es lo que él quiere. Que no entiende que haya que ganarse nada. Que todo debe ser para él. Y es un mal de nuestra civilización, ¿sí o no? Sí, desde siempre. Entera civilización. Estamos sometidos al problema del individualismo y del egoísmo. Pero si tú quieres hacer un corto que hable del egoísmo y lo opone, ¿qué ocurre? Ah, sí, eso está muy bien. Tiene que mandarlo en grupo de psicología, en grupo de profesores, nada más. Pero tú quieres hacer un corto de terror que hable sobre el egoísmo, tú no puedes tratarlo en los tres primeros niveles.
Porque no. el género no está construido para eso. El género está construido para manejar sobre las emociones básicas de la gente. El miedo y el alivio. ¿Cuál es el alivio? A mí no me pasó eso. Eso fue a los otros. Los otros fueron los que se murieron. Qué bueno. Sí, pero ese corte en ese caso impulsa el egoísmo por esa parte, ¿no? No, porque nosotros ya nos damos cuenta que está mal. O sea, tú tienes que ser demasiado psicópata para creer que la niña lo está haciendo bien, o que los padres lo están haciendo bien, o que el heladero lo está haciendo bien. De verdad que pero yo lo entiendo. Lo que digo es que nos quedamos en el, eso no me pasó a mí. Ni yo no voy a ser así. Sí, claro, porque la cultura nuestra es individualista. ¿Sí? Es como lo que está pasando ahora. Sí, es muy difícil salirse de su cultura. Muy difícil. Solamente los más grandes genios logran hacer lo que esté por encima de su cultura. Y a nadie se lo pide, no se preocupa, a nadie se lo pide. Tú con un corto como este, cuadra. Verás hacer un corto que sea tan bueno como este y va a salir, va a descollar. La gente lo va a ver. Porque funciona. Aparte de que está muy bien realizado técnicamente, sí. Tiene una imagen muy pura, muy pulcra. Es totalmente icónico. O sea, cuando yo tengo que quitar la cara cuando cortan el dedo. Sí. Pues me lo creo. Entonces funciona. Y sí, el maquillaje. El sonido también. Ah, es un trabajo sí. Del audio. Sí, el sonido está muy bien. Las actuaciones, tú ves el rostro de la madre, el montaje, cómo han ido al rostro varias veces para cuando nos quitan el rostro para correr el corte del dedo. No nos choca. La niña, como expresa, la niña fue un casting perfecto. Pero está expresando eso, es el individualismo. Y está diciendo que el individualismo produce mala crianza. Sí. Pero y entonces, ¿cuál sería el significado de que la niña ponga la cara de miedo cuando ve el camión de helado? De que el porque tipo es peligroso. Si su personaje quiere un helado, su reacción debería ser estar alegre. Porque ella todavía no está entendiendo que su mamá se está cortando un dedo. O sea, para ella, todo el proceso de conseguir el helado no está del todo mal. ¿Por qué tendría cara de preocupada? Pero fíjate, eso mismo que tú dices, tú tienes toda la razón, pero fíjate qué interesante. Nosotros sabemos qué está mal y lo seguimos haciendo. El consumo de combustibles fósiles. Exacto. O sea, salvo cantidades ínfimas de la humanidad, la gente entiende que eso contamina, ensucia, quema y mata. Pero lo seguimos usando. ¿En qué país se han detenido todo el mundo así, no más carros? ¿En ninguno? Aún no lo hemos hecho. Todos sabemos que contaminan el ambiente, que el petróleo se está acabando, que eso hace daño, que está matando a la gente, que ese humo es tóxico, que es muy caro. ¿Y cuál sociedad se ha dicho no más? Ninguna. Muy pocas. En Holanda o en Suecia, exacto. Que se está empezando a usar. Hay mucha gente que sí ya lo ha hecho, gente individualmente, individuos, y se unen en grupo y ya ellos lo saben, y van en bicicleta al trabajo, y en su casa tienen paneles solares, y hay gente sí que lo está haciendo, pero como sociedad. Y sabemos que está mal. No hay duda. ¿O ustedes vieron Isla de Plástico? No. Búsquenlo, yo se lo voy a mandar a Nicole para que se lo mande también, cuando tengan tiempo, porque ¿verdad? No sí, hay que... yo la vi. Estamos esperando que se acabe el trimestre. Documental. Sí, claro, sí, pero ya estamos más cerca, no se preocupen. El plástico y seguimos usándolo porque... Suleni, tú levantate la mano. Y también yo... Vamos, Suleni, después Luna, no te apures, Luna, por otro. Sí, yo decía, volvía al corto. La niña se sentía amenazada desde un principio. Y uno puede sentir cuando se siente amenazado el niño también. Cuando tiene una reacción que él se siente amenazado, primero llora o hace algún gesto o no se quiere acercar. Igual cuando el niño le reclama mucho y a una persona que no le cae bien, sabe por qué lo maltrata o algo, el niño no se acerca a esa persona. Porque es un hábito natural de los seres humanos. Siempre queremos estar vivos y alejarnos de lo que nos hace mal. Por lo tanto, la niña, cuando, aunque se sentía bien porque estaba viendo su paleta, la quería, pero sabía que ese vehículo le hacía daño. Eso que estaba ahí para ella era dañino, pero ella quería a su lado.
Pero así pasa con muchas cosas, es cierto lo que tú dices. Sabemos que nos hace mal, sabemos que no es lo correcto, sabemos que no nos va a hacer bien, pero pasamos a ese primer miedo. Ay, como quiera vamos a hacerlo. Ay, hombre, después yo me arreglo. Vamos a darle como quiera. Luna. Eso, yo iba a decir algo parecido, que el ser humano siempre pone como el placer antes de todo. Por ejemplo, porque ese básicamente es un ejemplo, fuma, el que fuma sabe. Si yo fumo un cigarrillo, yo sé que me está matando, un ejemplo. Pero yo prefiero poner mi placer antes de saber lo que va a pasar. Y o mucha sea, gente dice, sí, está bien, yo está bien. Yo me voy a morir como quiera. Exacto. Y bueno, me voy a morir y le ponemos mi gusto. Sí, María. Sí, yo creo que otro punto importante es el preguntarse por qué el heladero no tenía dedos. Yo creo que tal vez es que él fue también un padre y tuvo que darle tal vez los dedos a sus hijos. Y ahora él viene reclamando lo mismo. Y tal vez la razón por la que la niña le temía era porque en algún, o sea, más adelante cuando ella crezca tendrá que pasar por lo mismo. Le va a pasar lo mismo. Exactamente, pero como sea, ella quiere su helado. Pero está entonces, como dice Luna, pero es de gusto y me lo doy primero. Después resolvemos. Pero, o sea, sí, somos, es humano. Somos literalmente de esa forma. Ese es uno de nuestros defectos. Sí, Nicola. Yo quería, o sea, a mí se me ocurrió que él pudo haber nacido con una malformación, porque si uno se fija, todo el mundo allá tiene características normales. Él es el único que tiene, ajá. Entonces, a mí se me ocurrió que quizá de alguna u otra manera, él creció con complejos, con sus manos, su rostro, y quién sabe si a tal tiene más objetos, más cosas del cuerpo humano en algún otro lugar. Y anda cobrando. Y puede ser entonces que este personaje se repita, y por eso el corto tiene ya el subtítulo de Ice Cream Man, que quizás es de un personaje que ha salido antes. Eso sí, entonces yo me fijé en el final de cuando salía que, o sea, que ya no era parte del corto, que era como otro corto, que sale él mismo. Bueno, pues ya sabemos que el tipo es un personaje que es popular en el relato. Sí. Por eso nos quita cualquiera de las dos soluciones que demos a que sea un personaje que ya haya pasado por eso, o que sea un personaje que solamente lo hace eso, porque si es el único personaje que hace eso, estamos hablando sobre la misma corriente subterránea, el individualismo, lo único como lo negativo. ¿Cuándo es que lo único es malo? Bueno, cuando lo único que es malo es cuando le hace daño a nosotros. O sea, el individualismo per se no es un problema si uno logra dominarlo. Porque al final de cuentas, todos somos seres individuales. Pero que seamos individuales no quita que necesitemos de los demás. Y que los demás también nos puedan necesitar a nosotros. La madurez es aprender eso. Yo soy primero el centro de mi universo, cuando niño. Pero llega un momento en que tengo que aprender que no. Tengo que madurar. Tengo que superar eso. Y, por ejemplo, hoy estamos encerrados, necesitando muchísimo a unas personas que quizá en nuestra vida nunca pensamos dedicarle 10 minutos de nuestro pensamiento. Los paramédicos. O sea, si los paramédicos no le fallan al país y se sigue regando el coronavirus, vamos a tener problemas. Muy serio. Entonces, es una necesidad que tenemos hoy. También, miren qué tanta necesidad estamos de los políticos. Si los políticos nos fallan ahora, vamos a tener problemas. Serio. Entonces, estamos a merced de la necesidad de otro. Pero igual, no, ellos no necesitan a nosotros, necesitan que nos quedemos tranquilos. Y se repite. Ustedes los jóvenes, si se enferman no les pasa nada. Y que si se enferman no les pasa nada. Puede ser cierto, puede ser no, eso puede ser debatible. Pero cada persona enferma va a enfermar a otra. Entonces quizá la persona que usted se enferme, sí le pase algo. Entonces,
Por, no necesitamos que nos quedemos tranquilos. Y entonces necesitamos que eso, que ustedes jóvenes, en vez de estar viendo solamente Netflix o cosas peores o jugando videojuegos, también sigan estudiando estas clases que son más difíciles o más aburridas, o quizás algunas que son más fáciles, que están más cómodos en su casa. ¿Por qué? Porque si ustedes no aprovechan este tiempo, la economía va a sufrir más, ¿sabes? Zulene. Yo quería decirle, no sé si alguno ha visto que en Francia están muriendo jóvenes. Se murió un chico de 16 años que ya iba a entrar, prácticamente ya iba a ser joven. Y no solamente es precisamente algo que le afecta a los mayores, nosotros también nos afecta a los jóvenes. Y hasta niños están muriendo. No solo una cuestión de adultos y esas cosas, sino de conciencia. Sí, de autoprotección. Porque aunque a usted no le pase nada, si se enferma y tiene que durar 14 días en un hospital, se puede enfermar otra cosa en ese hospital que sí lo mate. O puede venir una cuenta, o puede complicársele la asistencia. Mientras es mejor estar seguro. Ahí están los perros. Entonces, que en esta, en este quinto nivel, que creo que es más sencillo. El quinto nivel, ¿no se entendieron el cuarto nivel? ¿Lo vieron de subterráneo? Sí. Sí. Hay veces que no es que esté claro, pero que está ahí. Y siempre, siempre, siempre está ahí. Y tú, si alguien te lo muestra, pues ya tú lo ves, como en este corto. Hay veces que es un poco más complicado, hay veces que no aparece tan fácil. Pero el quinto nivel, ahora mismo, Luna, es una historia universal. ¿Qué son estas historias universales? Son historias que hablan de un tema que es eminentemente humano. Que es algo que no es porque tú seas chino o soviético, ya no es soviético, porque fuiste soviético, o porque tú seas cubano o que seas dominicano, es que porque tú seas humano, el tema te va a hablar. Entonces, esas historias se han contado a través de los siglos, incluso algunos de los milenios, porque siempre que hay más de una persona, es un tema que le importa. Entonces son, hay un teórico que dice que son 77. Yo no sé hasta qué punto él tiene razón. Hay otro que a mí me gusta mucho, un ruso, Vladimir Prop, que él dice que son 36. Son 36 historias universales, y él la menciona. Hay un inglés, Fraser, no recuerdo qué es Fraser, que dice que son 7 nada más. Tiene un texto de 1500 páginas demostrando. Hay un francés, Jacques Lacarrière, que tiene como 26 historias. Dice que... ¿Tú podrías escribir un nombre? Sí. Ajá, alguna. Y ahora cuando entremos al otro grupo para que quede... Que quede que dure más tiempo. Estos son, son textos donde ellos han hablado de esto, de las historias universales, la búsqueda, la búsqueda. Yo me he leído algunos. El que más me sigue gustando es el de Jacques Lacarrière, el francés. Me parece que el tipo también más erudito porque él es traductor. Él conocía muchos de los idiomas originales de estas historias. Él hablaba, hablaba y escribía griego, latín. Entonces, él usa, en su libro, usa las traducciones del mismo para contar estas historias. Él la traduce al francés desde sus lenguas originales. Y tenía un hermano que hablaba babilónico, entonces le ayudó con a traducir las historias que eran babilónicas. Y tenemos también las historias de los textos sagrados, la Biblia, los textos más antiguos, o menos, como los Vedas de la India, que son antiquísimos, que algunos se repiten, estas historias se van repitiendo, pero las originales, las principales, van a estar ahí. Por ejemplo, Caperucita Roja, el problema de la comunicación, entonces termina cayendo en Adán y Eva. Ven aquí. ¿Cuál sería, en estos minutos que nos quedan? ¿Cuál es la historia universal la que nos habla? ¿Quién es el primer individualista de la historia? Caín. Caín. ¿Y qué hace Caín? Mata a Abel. Aquí la hija no mata a la madre. ¿Quién es Caín? Está matando más o menos. Pero la está torturando. ¿Pero quién es Caín? El hijo de... No, no, en esta historia, ¿quién sería Caín? La niña. La niña. No. No, el... El señor. El heladero. El heladero. Porque recuerden, la historia de Caín era... El problema que Caín, después de Caín mata a Abel, cuando Dios habla con él, es que Caín le dice, ah, pues donde quiera que yo vaya, alguien va a intentar matarme.
Entonces Caín lo que hace es que él va a extender el homicidio. Y Dios le dice, no, le pone una marca en la frente para que nadie lo toque. No porque él sea bueno, sino para que el homicidio no se extienda. Como que ahora sabemos que el homicidio se extendió y se convirtió en este virus que tenemos ahora, tan terrible. La gente mata a otro hasta por que eran pareja y ya no quieren seguir. Ya uno de los dos no quiere seguir siendo pareja, la pues te mata. Imagínense qué locura. Pero la primera vez que esto ocurrió, cuando he creado uno, que la historia de Caín es una historia real, es un problema. Como está contada, nos habla totalmente del principio. ¿Cuál es el principio del homicidio? El individualismo. Caín cree que lo que él tiene es más valioso que lo que tiene Abel. Y eso le enoja tanto que no se lo reconozca, que él es más valioso que Abel, que mata a Abel. Y sigue diciendo que donde quiera que él vaya van a seguir, porque donde quiera que lo vean lo van a querer matar. El Caín tenía razón. El homicidio se expandió. Entonces, este personaje, que puede ser porque perdió los dedos, puede ser porque nació sin ellos, anda provocando que donde quiera que él llegue, más gente pierda los dedos. Como Caín. Y a ver, Luna, tú ibas a decir algo, ¿verdad? El minuto que nos queda. Sí, profesor, a veces yo me confundo un poco con la corriente subterránea, porque sí. Es un sentimiento que te quiere transmitir. Sí, pero es regular. Es una regularidad del relato. Es el otro nombre que tiene la corriente subterránea, la regularidad del relato. O sea, el relato siempre va a caer ahí. Por ejemplo, aquí la individualidad está en el título, están como lo presentan los personajes, cada persona lo presenta solo, está en una costumbre, está en la paleta, y por si hiciera poco, ella tiene dos colitas y le quitan una para que se siga manifestando la individualidad. Porque a veces yo lo confundo un poco con el sentido, porque sí, en el sentido también te hablan del individualismo. Se confunde. Es muy fácil confundirla. Lo que pasa es que aquí la regularidad está muy insistente, está muy bien marcada. Uh-huh. Está manejada desde el título, o sea, es para que tú no te pierdas. Y por eso las niñas no se juntan nunca. Y fíjate que los niños que están todos mirando hacia el heladero, la niña que nosotros estamos siguiendo,